Hola de nuevo, ya regresaron con la comida. Bueno, con las cosas que pues mi mamá obviamente dice, sabes que hay que comer esto, esto y esto y el otro para comer sano. Entonces, pues ella siempre nos procura mucho y nos dice, pues hay que comer balanceado, ¿no? Entonces, miren, voy a mostrarles los que. A ver si se puede cambiar. Ahí está, se cambió la cámara. Y compraron sandía. Me encanta la sandía. Fresca. Con licopeno. Ayuda para la piel. Ahí está enfocado. Tiene un poquito de papaya. También tiene. Es muy buena. Plátano. Y quién sabe qué otras cosas compraron ahí. Ahí se ven dos charolitas de sandía. Y bueno. A ver, déjenme ver. ¿Puedo cambiar? Ah, sí, ahí está. Ya no le podía cambiar la cámara. Acá compraron. Cambio. Acá compraron. Ay, creo que otra vez sandía. Bueno, mucha sandía siempre es buena. Acá compraron piña y otra charolita de sandía. Entonces, ya saben, chicos, yo tengo mucha sandía. Para que pueda que si no tomo agua, pues como sandía. Acá compraron mi papá, compró unos panes. Bueno, no lo puedo sacar muy bien, pero ahí se alcanza a ver un poquito de los panes. Ahí se ven unas donas bien ricas. Y bueno, la verdad, mi papá le compró también una bolsita así como esa que vieron de pan. También le compró a mi hermano. Porque luego a sus hijas, bueno, pues se les antoja todo lo que comemos nosotros. Y bueno, pues así ya pues le lleva un poco de pan. Pues para el antojo, más que nada por eso. Y bueno, pues ya saben, voy a comer mucha sandía en esta ocasión. Está carísimo todo, todo está carísimo. Yo no sé cómo le hacen ellos para poder organizarse y pues obviamente tener dinero para comprar pues todo lo que comemos. Yo creo que si viviera solo comería nada más, si acaso un cachito de sandía y ya nunca más, porque la sandía está a 13 pesos y eso. Ahora sí como que buscándole en los negocios en donde la vendan entre comillas pues más barata, ¿no? La sandía está a 13 pesos el kilo. La piña no sé. Las charolitas tampoco sé. El plátano tampoco sé. Bueno, pues es que ya también, ya no, como ahora en estas ocasiones, pues no he ido, pues tampoco me he enterado de los precios. Pero pues todo está carísimo. A fin de cuentas, el limón, como siempre, sigue en 88. En algunos lugares en 75. Y en algunos lugares en 70. Pero de ahí no he visto que baje. En esta zona de aquí y de México, no he visto que baje. Y bueno, pues lástima, porque en mi opinión. En mi humilde opinión. O sea, yo siento que si suben tanto el limón que ahorita está disponible, pero lo suben de precio, pues uno, obviamente uno como consumidor, no porque sea soberbio ni porque digas, ay, pues entonces, pues que se lo traguen, ¿no? No, 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 no se trata de eso. Se trata de que también a uno no le alcance el dinero. O sea, tenemos que reservar ahora sí que el dinero, pues para, incluso para las medicinas. Entonces, si ustedes lo ponen, los comerciantes lo ponen en 88 pesos, pues uno ya no lo va a comprar. Uno va a decir, pues ni modo, está carísimo el limón y pues uno ya no lo va a comprar. Entonces, yo no entiendo esa parte de la que dicen, sí, obviamente va a estar caro el limón, va a subir de precio, pero va a subir de precio el limón que venga. No, el limón que ya está reservado con ese mismo precio. El que viene apenas es el que va a costar más. Si me equivoco, pues díganlo en los comentarios y yo así de simplemente pues me retracto de lo que digo. Pero esa es mi opinión. No estoy diciendo que yo conozco todo el proceso de cómo se venden en los productos. Y entonces yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo mi opinión. Entonces,
Si ustedes le suben el precio a todo lo que es el limón de ahorita, pues obviamente uno dice, ¿sabes qué? Pues no me alcanza. O sea, ¿cómo voy a hacerle para que para pagar 88 pesos un kilo de limón? Pues está carísimo. O sea, pues ¿qué será? La verdad no recuerdo muy bien, pero hasta donde yo me quedé, estaba en 90 pesos el kilo de bistec. Entonces, imagínense, 88, 2 pesos más para un kilo de bistec. Imagínense qué tan caro está el limón. Entonces, yo creo que hay que cuidar la economía, hay que cuidar muchísimo el dinero. Y no importa si no es tu dinero, hay que cuidarlo. O sea, no porque yo diga, ay, pues es que mis papás, por suerte compran las cosas. Yo digo, ay, pues voy a desperdiciar la comida, ¿no? Ay, perdón, chicos. No, no porque yo no lo compre la comida. No voy a decir, ay, pues no me acabé la sandía. Ay, ya tírenla. Ay, no me acabé el plátano. Ay, pues entonces tíralo. Pues ya qué, ¿no? No, pues si hay que consumirlo. Yo tengo familiares que desperdician a más no poder. Desperdician y desperdician y desperdician. Ay, comida sobre todo. Entonces, uno no hay que ser así. No es elegante. Quiero decirte algo. No es elegante tirar la comida, ¿eh? No es elegante ni hacerte uff. No es decir, dejo medio plato ahí sin comer porque pues simplemente ya no quise y ya no quiero. O sea, no es elegante. Eso es en las películas. Y eso por demostrar una cierta soberbia y un estatus que no todos están.